Bueno, chicos, vamos a ver cómo se aplica el tema de los números complejos al análisis de corriente alterna. Que parezca extraño, es muy, pero muy útil. Vamos a tratar de hacerlo rápido y sin que se genere demasiado lío con la matemática que a ustedes les cuesta un poco. ¿Se acuerdan cuando vimos fase y corriente alterna? Una de las primeros videos que empezamos con corriente alterna, creo que dos o tres videos anteriores, donde vimos este esquema, ¿sí? Como si fuera un conductor eléctrico se mueve entre un campo magnético en una superficie circular, ¿sí? Y se generaba una onda senoidal o cosenoidal de corriente alterna, específicamente el seno, ¿sí? Que eso se experimentaba a través de la ley de Faraday. Ahora, esto es lo mismo que tomar, ¿sí?, un segmento de radio 1, por ejemplo, e ir proyectando cada valor, ¿sí?, a ver si lo puedo hacer acá, ir proyectando cada posición sobre el eje Y, cada posición, para obtener la onda senoidal. Por ejemplo, cuando estoy acá en posición 0, en tiempo, en el ángulo 0, este es el ángulo 0, y amplitud 1, entonces parte del origen, porque la proyección de este segmento sobre el eje Y es 0, porque no tiene amplitud. Ahora, cuando nos desplazamos acá, que es 45 grados, que sería, por ejemplo, acá, 45, porque pi sobre 290, la amplitud sería este valor. O sea que acá tendríamos este puntito, ¿sí? Cuando tenemos 90 grados, tendríamos la proyección máxima. Tendríamos acá. Bueno, y así girando todo, tenemos la onda senoidal. Ok. Si obtuviésemos la proyección ahora en vez de la posición Y, la posición X, la coordenada X, por ejemplo, si fuera radio, esta sería la posición X, ¿sí? O tendríamos esta señal que es el coseno. Partiríamos acá proyección máxima, o sea, cuando el seno es cero, el coseno es máxima, porque estoy en esta proyección, en este ángulo cero, por lo tanto la proyección es todo este segmento, y cuando estuviese, por ejemplo, en 90 grados, la proyección sería cero, serían estos puntos, por ejemplo, 0 y 90. Bueno, es decir, en definitiva, obtenemos sendos, senos o cosenos girando este segmento de radio 1 en contra de las agujas de reloj, en sentido, experimentando un círculo, digamos. Ahora, esto es geometría pura, o lo que es funciones seno y coseno. Muy bien. Esto, ¿cómo se logra? Es lo mismo que se logra en un generador eléctrico. Este sería el rotor, este serían las espiras o conductores que giran a una velocidad que es velocidad angular omega radiano por segundo por t. ¿Ok? Ese es el ángulo. Acuérdense que cuando vimos radianes y ángulos. O sea, ese conductor girando dentro de un campo magnético, supónganse que el campo magnético es perpendicular a la línea de campo, a las espiras. Gira dentro de un campo magnético este conductor. Por ley de Faraday, induce una onda senoidal. Muy bien. Eso es como digamos, como un repaso. Ahora, ¿qué es lo importante? Un científico que fue Euler, que encontró una relación matemática, ¿sí? Que lo voy a presentar así, porque ustedes lo entiendan fácilmente. Una constante A multiplicado por el número E es un número. 2,78 y pico, lo pueden googlear por internet, buscarlo. Así como pi es un número especial, e también es un número especial que se aplica a muchos procesos físicos, químicos y a su vez también en matemáticas financieras. Lo pueden googlear, es un número muy, muy importante. No, no quiero hacer la historia del número e y este desarrollo en particular de Euler porque no es de esta materia, sino sería de matemática avanzada. Pero encontró que una constante multiplicada por E elevado a un número complejo, J es el operador J del número complejo. Acuérdense que
Números complejos podemos usar el i o el j, lo mismo, lo pueden encontrar. E elevado a la j tita encontró que vale esa constante por el coseno de tita de un ángulo más j por la constante seno del ángulo. Si ustedes ven esto, esta forma, a coseno o a seno, ¿sí? Fíjense, si lo comparo con esto, seno y coseno, acá faltaría la A, sería radio 1, pero acá sería, es como tener A igual a 1, sería radio, pero puede ser un radio distinto de 1. Fíjense que tiene la misma forma que la corriente alterna, ¿sí? Entonces, ya hay un primer nexo en lo que es corriente alterna y números complejos, a través de lo que encontró Euler. ¿Qué es este tita? Tita, sabemos, esto es omega t más la fase. Ya lo habíamos visto en videos anteriores, donde omega es la velocidad radiana sobre el segundo que gira ese conductor, t es la variable para saber qué ángulo ha recorrido en determinado tiempo, cuánto ha girado en revoluciones por minuto, y la fase es el ángulo inicial que tiene, si parte de cero, si parte de un ángulo negativo o positivo. ¿Ok? Ahora, esto, si yo lo reemplazo acá adentro, me queda A por E a la J, todo esto. ¿Ok? Con lo cual, esto es igual a A coseno de esto más JA seno de todo este argumento. Ahora, fíjense, acá vemos más fácilmente lo que ya estamos viendo, digamos, de corriente alterna, una amplitud por un coseno de la velocidad angular más la fase, o seno por velocidad angular más la fase. Fíjese que el formato que tiene matemático, ya sea de esto que se llama parte real, fíjense que esto está expresado en forma binómica. ¿Se acuerdan? La forma binómica. ¿Se acuerdan? La binómica era un número real más j, un número complejo. ¿Sí? A más j. Número. Fíjense que la parte real es esta, más J, y esta es la parte imaginaria. O sea, que esta es la forma binómica de toda esta expresión que encontré Euler. ¿Ok? Bueno. Ahora, lo novedoso es que esto matemáticamente se puede escribir como, se puede dividir en dos. En A por E a la J omega T por E a la J phi. ¿Esto es por qué? Porque matemáticamente, si se acuerdan, misma base, igual exponente se suman. O sea, ustedes tenían, por ejemplo, supónganse que, a ver, A elevado al cuadrado por B, por A, digo, por A elevado a la quinta, ¿sí? ¿A qué era igual esto? Misma base, se suman los exponentes. Esto era igual a elevado a la 5 más 2. ¿Sí? Sí se acuerdan de matemática. Acá es al revés, yo ya lo tengo, la misma base que es E, y ya está elevado a la suma, entonces hago un proceso inverso. Esto es lo mismo que decir A por E a la J omega T por E a la J phi. Ahora, si escribo esto primero, lo invierto, digamos. Esto es lo mismo, el orden del factor no altera el producto, o sea que es A por E a la J phi por E a la J omega T. Esta cantidad que está acá, A por E a la J phi, es lo que se llama fasor en corriente alterna. De ahí es tan importante esta presión de Euler. Y esta es la expresión que indica la rotación, ¿sí? O sea, ustedes tienen acá un elemento que tiene un módulo que se valora, fíjense, A, y un ángulo phi, que puede ser este, y gira todo a una velocidad de omega t. Es lo mismo que esto. Ustedes tienen fasor de radio igual a 1 que gira a una velocidad que es omega t. Ya lo vimos en videos anteriores, cuando vimos la diferencia, vimos señales senoidales, explicamos el radián y explicamos sistemas sexagesimal. Vimos todo esto. O sea, este módulo, este conductor girando a una velocidad omega t, genera esta onda senoidal de corriente alterna. Acá es lo mismo. ¿Sí? Acá lo mismo. Tengo este módulo A
este conductor, si se quieren llamar un conductor, de A vueltas, supónganse, que tiene un ángulo phi y gira una velocidad W. Entonces, fíjense que podemos de alguna manera separar lo que es la velocidad con que está girando esto, que es esto, con la característica propia de corriente alterna, que es la amplitud A y la fase phi. A esto que no gira, sino que es estático, se lo llama fasor. Si a este fasor le agrego la componente del tiempo, va a girar. Este fasor va a girar en contra de las agujas de reloj. Ahora, lo importante es que esta expresión fasorial, fíjense que la puedo escribir en notación polar, que es lo que ustedes ya saben, en un módulo y un ángulo. Si ustedes se acuerdan, esto es notación polar. Entonces, lo importante de esto, ¿qué es? ¿Qué permite los fasores? Los fasores son el nexo entre las señales de corriente alterna físicas y la matemática compleja. ¿Ok? Permite, en lugar de analizar señales en el dominio del tiempo, que se llama, que es bastante engorroso porque aparecen integrales y derivadas, más cuando aparecen capacitores y bobinas, sí, que no lo vamos a ver, es poder transportar una señal de corriente alterna como que está acá, transformarla en un fasor. Fíjense, esto que me dice, por ejemplo, que es una señal de corriente alterna de 150 volts de amplitud que gira a una velocidad W, radianes, que es 2 pi por f, de acuerdo a la frecuencia que esté generando, entonces, eso ya lo saben, y que tiene una fase inicial de menos 20 grados. Acuérdense que menos el negativo indicaba atraso y el positivo indicaba adelante. Todo esto lo voy a transformar, yo elimino la componente a tiempo y voy a transformar esta señal en un fasor. Fíjense que me voy a quedar con el módulo y con la fase. Listo. Esto, en corriente alterna, en el dominio del tiempo, se transformó en un fasor en notación polar compleja, ¿sí? ¿Sí? Se transformó en una amplitud, acá está, 150, que sería A, y menos 20, que sería una fase. Entonces hemos transportado del dominio que se llama del tiempo al dominio de la frecuencia, por así llamarlo, ¿sí? Con una expresión de módulo y ángulo. Ahora fíjense cómo se utiliza esto para analizar circuitos, que es lo que nos queda. Y ahí vamos a ver un ejemplo y lo van a entender, lo van a entender rápido. A ver, una resistencia, cuando hablamos de resistencia, bobina y capacitor, habíamos visto, hasta acá habíamos visto, o aprendido, ya habíamos aprendido que, por ejemplo, la resistencia es resistencia, trabajando tanto en corriente continua como con corriente alterna. La resistencia es resistencia. Y podemos introducir un concepto nuevo que es Z, que es impedancia. Ahora vamos a ver qué es la impedancia. Ahora lo vamos a entender. Cuando hablábamos de bobina, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la bobina tiene asociada una reactancia inductiva, que acá está, XL, que vale omega por L? Y cuando teníamos un capacitor, teníamos una reactancia capacitiva que era 1 sobre omega C. Muy bien. Ahora eso, llevado al plano fasorial, la bobina se comporta como una impedancia. Tenemos que hablar de impedancia Z cuando tenemos combinación de resistencias, bobinas y capacitores. Ya no puedo hablar de una reactancia puramente inductiva y capacitiva, sino hablo de una impedancia, que es una combinación, voy a poner acá, combinación, es el concepto. Es una combinación de R, L y C. Opa.
Combinación de R, L y C. ¿Ok? Llama impedancia. Entonces, en forma genérica, la resistencia tiene una impedancia ZR, impedancia de resistencia R. La bobina tiene una reactancia omega L y una impedancia inductiva que es J, se le agrega al operador J. JXL, o sea, J por omega L. Y el capacitor tiene una impedancia capacitiva que es 1 sobre J, se le agrega al J, omega C. ¿Sí? Lo que es lo mismo, siempre en toda expresión, si ustedes quieren pasar, no es conveniente tener los números con la J abajo. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, 1 sobre J omega C, si multiplican arriba por J y abajo por J, no cambia nada la expresión. ¿Sí? Si ustedes multiplican arriba por J y abajo por J, es como se simplifican y no cambia la expresión. Ahora, si hacen esto por esto, ¿qué les da? J. ¿Sí? Y esto por esto, ¿qué les da? J cuadrado, que es, ya saben que J cuadrado es menos 1 por número complejo. O sea que queda menos omega C, que es esta expresión que tienen acá. Es una forma de pasar el J que está abajo, lo paso arriba y le agrego un negativo. O lo paso abajo y lo cambio de signo. Si es más es menos, si es menos es más. Muy bien. Ese concepto de impedancia. Y vamos a hacer un ejemplo. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué es agregarle esto y por qué agregarle esto? Bueno, hay que trabajar con derivadas e integrales. Aplicar las partes reales, imaginarias y números complejos es una matemática avanzada que no tiene sentido. Yo quiero que se queden con el concepto de lo que es impedancia, que es una combinación de RL y C, y que la reactancia inductiva en el plano de fasores se le agrega una J y el capacitivo se le agrega una J. ¿Okay? O sea, ¿qué quiere decir? Que la impedancia son cantidades que complejas o imaginarias. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que yo tengo un circuito que estoy trabajando a una frecuencia de 314 radianes sobre segundo. Esto quiere decir que son 50 Hz, porque 2 por pi por 50 da 314. Y tengo un generador de corriente alterna que es de 220 volts y tiene esta forma, coseno de 314, porque es esta, perfecto. T más una fase de 30 grados inicial. Y este es el generador. Esta señal está acá. Se aplica, ¿sí? Se aplica un circuito que está formado por una serie, una resistencia de 25 ohm, con una inductancia de 120 milihenry y un capacitor de 47 micros. Yo quiero saber cuál es la corriente que circula por acá. ¿Cómo hago para analizar esto? Bueno, utilizo fasores. Lo primero que vamos a hacer en cualquier circuito es calcular la reactancia inductiva de la bobina, que es omega por L, o sea, 314 por 120 milihenries. Ojo con las unidades, chicos. 120 milihenries en la calculadora se pone 120 exponente, porque es por 10, como es mili, a la menos 3. 47 micros se pone 47, la calculadora, exponente, no el número de, exponente a la menos 6, porque es micro. Por W e inversa. Entonces, si hacen estas cuentitas, le da. Es el XL, la reactancia inductiva 37,68 y la capacitiva 67,75. O sea que, agregándole el operador J, queda J 37,68 y menos J 67,75. Estoy aplicando esto. Menos J por 1 sobre omega C y J por omega L. ¿Está? Hago esas cuentitas y me queda, fíjense, acá queda J 37,68, que está acá, y menos J 67,75. Siempre va a ser así. Ahora,
Fíjense que acá ahora tengo el concepto de impedancia. ¿Por qué? Porque tengo combinación. Y es un circuito serie, de R con L y que C, con C. Con un circuito serie, ¿qué pasa con las resistencias? Ustedes sabían que se sumaban. Bueno, acá igual. Tengo que sumar esto más esto más esto. Lo llamo impedancia total, que va a ser R más, en forma genérica, J omega L más menos J sobre omega C. Entonces, si hago esto, le va a quedar 25 más J 3768 menos 6775J. Esto, obviamente, más J 37 menos J 67 te da J 30, negativo. Más 25. ¿Ven? Acá tengo una impedancia compleja de todo este circuito que está en notación que es binómica. Tiene una parte real 25 y una parte imaginaria que es menos 30. ¿Cómo la paso a polar? Si ustedes se acuerdan, la guía anterior, la paso como raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 30 al cuadrado, que le dio 30. A ver. Bueno, puede ser que haya un error acá de cuenta. Si no es 30, es muy parecido. Yo creo que lo redondeé a 30, fíjense. Y el ángulo es la tangente a la menos 1 de menos 30 sobre 25, que le da menos 50 grados. ¿Ok? O sea que acá tienen la impedancia que representa este circuito en binómica y en polar. ¿Sí? Muy bien. Ahora muy fácil. Fíjense que el generador, acuérdense, muy anterior, que era un fasor, ¿sí? ¿Cómo lo puedo expresar el generador este? 314 que T. Esto era 220, acuérdense, el fasor, amplitud, ángulo más 30. ¿Está bien? Listo. Entonces, si tengo la tensión y tengo la impedancia, por ley de Ohm, ustedes saben que la tensión, podemos poner así, fasor tensión es igual a fasor corriente y en vez de R tengo fasor impedancia. Es la ley de Ohm en corriente alterna llevado a fasores. Es lo mismo. Antes ustedes decían que B igual a I por R. Bueno, ahora dicen que B es igual a I por Z, que sería la impedancia compleja que también se mide en Ohm. De ahí pueden calcular I, Z, B, lo que sea. Entonces, ¿cómo calculo I? Como fasor tensión sobre fasor impedancia, que es lo que voy a hacer acá. Fasor tensión, 220 ángulo 30. Fasor impedancia, 30 ángulo menos 50. Y esto es polar, ya lo saben hacer. Esto es 220 sobre 30, que es 7,33. Y cuando se hacía en polar se restaban los ángulos. O sea, hacen 30 menos menos 50, te queda más 80. Entonces esta es la corriente. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, fíjense, a ver. Se me quedó cortito. Bueno, fíjense que la tensión son 220, vamos, es esta que está acá en azul, se va, no está a escala, porque son 220, ángulo 30. La impedancia es 30, ángulo menos 50, suponiendo que esto sea menos 50 grados y esto sea 30, acá tendría el fasor impedancia, el fasor generador, y la corriente te da 7,33 a ángulo 80, ahí está. Entonces, fíjense lo importante. Concepto, el ángulo de la impedancia, menos 50, o 50, vamos a tomar el módulo, el ángulo de la impedancia total en un circuito representa el ángulo que hay de diferencia de fase entre la tensión y la corriente. Fíjense que la tensión está a 30 y la corriente está a 80, pero ¿qué diferencia hay entre la tensión y la corriente? Hay que 50, justamente el ángulo de la impedancia. Si es negativo, te va a decir que
el circuito se comporta como capacitivo. Lo que es cierto, porque fíjense que la corriente, ¿sí?, adelanta en 50 grados respecto a la tensión. Acuérdense que si la corriente adelantaba en 50, que es este rojo que está acá, el circuito se comportaba como capacitivo. Si la corriente atrasara, sería inductivo. ¿Okay? Entonces la corriente, ven que adelanta en 50 grados la tensión, se comporta como un circuito capacitivo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Supónganse que acá tengo los mismos datos, mismo L, pero acá tengo un paralelo, ¿no? Le saqué la R para hacerlo más fácil. La L, que tiene una impedancia de J37, y la capacidad, que tiene menos J67, en paralelo. Tengo la tensión, que es 220 ángulo 30, que es el mismo factor, y yo quiero calcular qué corriente circula por acá en forma total. ¿Sí? Ven que acá tengo 30 y 220, que es el ángulo de tensión. Quiero sacar la corriente. ¿Y cómo es? Como tengo un circuito en paralelo, yo tengo que calcular el paralelo ahora. ¿Cómo calculaba el paralelo, por ejemplo, entre dos elementos que están en paralelo? Dos resistencias. Si quieren, repásenlo. Cuando tienen dos resistencias en paralelo, el paralelo equivalente es el producto sobre la suma. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá tengo J37 por menos J67 sobre, que es el producto, sobre la suma J37 menos J67. ¿Está? Entonces, esto le da 37 por 67 es 2477. Pero obvio, guarda. J por J, ¿qué les daba? J cuadrado, que es menos 1. ¿Okay? Este menos 1 con este menos de acá queda positivo. Se elimina la J de arriba. Y abajo les queda, es una suma, J37 menos J67 es menos J30. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. ¿Cómo elimino la J de abajo y la paso arriba? Acuérdense que si la paso arriba. A ver, ¿dónde está? Ah, perdón. Hago la cuenta. 2477 sobre 30 es 8256. ¿Cómo sobre menos J? ¿Cómo la paso arriba? Multiplico y divido por J. Y cambia de signo y pasa arriba. J8256. Muy bien, entonces esta es la impedancia total en azul que representa todo este circuito, que es J8256. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la corriente? ZZ, ¿no? Si yo esto lo paso a polar, lo paso a polar, porque esto es binómica, sería como parte real 0 más J82. 56. ¿Sí? Si esto lo expreso en forma polar, ¿sí?, es igual a 82,56 ángulo 90. ¿Por qué es eso? A ver. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo tengo, acuérdense, parte real, y parte imaginaria. A ver, yo tengo, si escribo este número, parte real 0. Parte imaginaria, supóngase 82 acá. ¿Sí? 82. Supóngase que sea 82. Redondeando. Parte real 0, parte imaginaria 82. O sea que este sería el número imaginario de la impedancia. ¿Qué ángulo tiene? Y 90. Ahí está, ahí lo ven. 90. ¿Y qué módulo tiene? Y 82, 56. Por eso. Esto se traduce en 82,56, ángulo 90. Listo, ahora aplico la ley de Ohm. Es tensión sobre impedancia, 220, 30, sobre 82,56, 90. 220 sobre 82,56 da 26. Y los ángulos se restan, o sea que es 30 menos 90, son menos 60. ¿Esto qué quiere decir? Que entre la tensión y la corriente hay 60 grados de diferencia de fase, porque ese es el concepto. El ángulo de la impedancia es el ángulo entre la tensión y la corriente. Y si es negativo, quiere decir que, ¿qué?
¿Dónde está? Que en este caso la corriente, fíjense, atrasa respecto a la tensión, o sea que se comporta como un circuito que inductivo. Fíjense que la corriente tiene menos 60 y la tensión 30. O sea que si esto gira así, pónganse los pasadores que giran, ¿sí? La corriente sigue la tensión. ¿Ok? Por lo tanto, es un circuito inductivo. Bueno, chicos, eso es lo importante que tienen que saber por qué los fasores están conectados con la corriente alterna y con la geometría de números complejos. Y qué tan fácil es analizar circuitos utilizando fasores. Porque créanme, si tuvieran que analizar en el dominio del tiempo esto mismo, sería muy complejo porque hay que usar ecuaciones diferenciales matemáticas. Con esto se evita, con el pasaje de utilización de fasores, y fíjense que se opera igual que resistencias. Lo único que hay que acordarse de agregar estos J a las bobinas, agregar J y a los capacitores dividir por menos J. Bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos.